Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Jenny. Good evening, Jenny, Gloribel, Roxana, America. Good evening. Good evening. Good evening. Well, let's wait for the others. And in the meantime, ¿habrá alguna pregunta sobre la plataforma este día que querramos clarificar si hay algo en lo que se están agregando los demás? ¿Podríamos aclarar dudas? I don't know. No, creo que no, teacher. Ok, vamos a esperar un minuto, porque bueno, aquí en mi computadora falta un minuto para las 8. No sé si... También, también. Ok, pues vamos a esperar un minuto. ¿Ok? Ok. 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 Me voy a poner en mute y voy a dejar para el video. En lo que son las 8, bueno, ya son las 8, de hecho, ya se van a conectar. Ah, pues ya no. Yo tengo una consulta, Tiche. Yes, Roxana, dígame. Cada vez que entro al celular, me dice, me da la fecha de ahora, mi nombre, el correo y dice registrar. Ahí es donde ya queda uno registrado en cada clase. Sí, si usted está dentro de la sesión, ya está registrada. ¿Prefieres al ingreso a Zoom? Ajá, sí es. Sí, sí, sí. Como en la sesión está configurada de manera que siempre se debe registrar por motivos de seguridad, ¿verdad? Que no vaya a ingresar alguien que no pertenezca a la plataforma, pero sí, siempre hay que hacer ese paso. Ah, ok. Sí, esa era mi duda. Sí. Good evening, Emma. Good evening, Jared. Kevin, Wendy, René, Rosyosabeth. Bueno, los que se acaban de incorporar, good evening, everyone. Estaba consultando si había preguntas sobre la plataforma, algún ejercicio en específico que quieran ustedes consultar antes de dar inicio a la clase. ¿Habrá alguna consulta? ¿O todo en orden? Bueno, hoy han estado bien callados este día. Nadie ha escrito preguntas sobre la plataforma. Espero yo que ya estén familiarizados con ella y por eso no me estén preguntando, ¿verdad? Ok, pero acuérdense, pueden hacer cualquier consulta siempre en WhatsApp o en la clase también, nos podemos tomar ese tiempo para cualquier pregunta que tengan y ustedes vayan avanzando, ¿ok? No questions, es su última oportunidad. No questions. Ok, excelente. Vaya, fíjense que vamos a hacer una prueba ahora. Bueno, ya la semana pasada nos familiarizamos con Zoom. Yo creo que ya nos va a costar un poquito menos esta semana. Pero vamos a usar una herramienta y en el mensaje que yo les enviaba sobre la aplicación. Pero la aplicación es más que todo para el que se conecta con celular. Si usted se conecta en computadora, no necesita la aplicación. Le voy a explicar. Le voy a mandar yo un link, ¿ok? En el chat y ustedes van a entrar con ese link. Si es en la computadora, si es en el celular y usted bajó la aplicación, automáticamente le pregunta si quiere abrir la aplicación. Entonces usted le da que sí. Si no la ha bajado, puede ingresar, decirle que no y quedarse siempre como en línea, ¿verdad? Y para los que tienen computadora, solo abren una ventana más o una ventana adicional y ya pueden solo copiar y pegar el link que yo les voy a compartir ahorita. ¿Ok?
lo que esta herramienta nos va a permitir hacer es que para las presentaciones que yo voy a preparar, ustedes pueden participar de ella, escribir, hacer otro tipo de actividades para que no hagamos lo mismo, ¿verdad? Sino que usemos otras cosas. So, please, ahí en el chat les he compartido el link. Una cosa, no tenga miedo de salirse de Zoom, de su celular. Si usted se mete a otra página, a otra pantalla dentro de su celular, la sesión no se le va a cerrar. Usted siempre me va a escuchar, ¿ok? Lo que pasa es que no me va a ver, pero sí me va a seguir escuchando, ¿ok? Así que no tenga miedo de decirme, no, pero es que si yo estoy en el celular, me va a sacar. No, solo la va a sacar, lo va a sacar de Zoom si usted le da en Zoom salir, pero si no, no, usted me va a seguir escuchando, ¿ok? Así que no tenga miedo. Vaya, si usted se mete al link que ya les acabo de compartir, yo puedo ver aquí. Yo por eso estoy compartiendo pantalla, para que ustedes vean quiénes han ingresado. Ahorita nadie. No tengan miedo, ¿ok? Traten de ingresar y yo voy a ver aquí quiénes han ingresado. All right? Y si tienen alguna pregunta o se les dificulta, just let me know, ¿ok? Miss, tengo una pregunta. Yo le di y me manda solo a descargarla, pero no me mete nada más. ¿Del celular? Sí, del celular. El celular. No le, sí. Da la, le tendría que dar la opción de ingresar desde la web. Si no tiene la aplicación, le tendría que dar la opción de ingresar desde la web. Ok. Ajá. Pero sí tengo la aplicación, pero voy a ver si puedo con la web. Ah, no, pero si tiene la aplicación, solo... Yo también tengo una pregunta. ¿Qué le dice? Le indica ahí Open Zoom o abrir desde Zoom, desde Nearpod, y usted solo le selecciona Nearpod y ya lo manda a la aplicación. Ajá. ¿Quién tiene la pregunta? Yo, Víctor. Víctor, dígame. Es que en el teléfono dice que ingrese un código. Ah, entonces le voy a pegar el código en el chat. ¿Ok? Usted puede hacerlo de las dos maneras, con el link o con el código. Pero si le pide código, ahí está el código, en el chat. Pero en este Miss, en ese nos dice bienvenido a tu lección y ya pide nombres. No, ajá. Usted le tiene que ingresar su nombre. Okay. Ajá. Póngale su nombre para que yo pueda identificar. Está ahí. Vaya, ahí en mi pantalla te estoy compartiendo el código y también en el chat. Ok. Teacher. Abigail. Hello. Fíjese que yo soy desde mi laptop y me manda directamente el correo que ponga mi contraseña. Yo ya lo abrí, creo. Ajá. Solo puse el link, copié el link y me apareció, solo me pidió mi nombre. Nada, sí, es que si usted copia el link, lo manda directamente. Ajá, si usted copia el link. Vaya, le voy a mandar en el chat otra manera. De si está desde su computadora, abra el link y luego copia el código. Vamos a tomarnos el tiempo ahorita para que todos lo intentemos y ya después no nos va a costar. ¿Ok? Quiero ver, vamos a ver a quién tengo ya. Tengo a 7. A Jenny, a Kevin, vaya, Kevin ya pudo, René, Verónica, Víctor. Y ya de ahí solo ponen su nombre. All right, tengo participants 18, entonces me faltan 11. Ok, don't worry que yo los espero. Ok. Es como que con esta herramienta es como que si ustedes pueden entrar a mi presentación, ¿ok? Podemos hacer otras actividades entre todos y hacer, ¿ok? Now, tengo 8. I have 8. Let me see. Teacher. Yes. Yo le di acaba la línea, así que usted nos mandó ahorita, pero se me quedó trabado el celular. Solo me hacía así. Ajá. Y me sacó todo de un solo. Hasta de Zoom acabo de entrar otra vez. Ay, de verdad.
Sí, yo bajé la aplicación cuando usted nos mandó en la mañana. Ajá, entonces abra la aplicación y ingrese el código. El código es este, en el chat está. Así creo que no le va a dar problema. El código que usted ve en mi pantalla es el mismo que está en el chat. Ok, solo lo copia, cópialo y lo pega. Ok, ya tengo 10. I have 10 students. Ok. How many participants? Uy, 19. Vaya, me faltan 9. Si me dicen, por favor, los que no han podido entrar, ¿cuál es la dificultad para poderles ayudar? El código... Aquí está, se lo voy a volver a copiar. Es el que yo le acabo de copiar. Thank you, Kevin. Ok, me siguen apareciendo 10. Quiero que se intenten conectar todos los que estamos para que no se quede nadie fuera de las actividades. Please. Thank you. Sí, ya la veo, América. A mí no me funciona, teacher, igual se me traba. ¿Y abrió la aplicación? Y lo puse aquí en el link que usted puso y me mandó a lo del código, pero puse el código y entonces ahí se me trabó. Ok. Bueno, hágame el favor de volverlo a intentar y si no, pues vamos a empezar y solo vamos a ir viendo la pantalla que yo voy a compartir, ¿ok? Para poder empezar. Ya llevo 12, ¿ok? Tiene dos opciones, o abra el link o abra la aplicación, si es del celular, y copia el código, ¿ok? Y si no nos funciona, pues entonces... Thank you, Wendy. Vamos a volver a Google Slides, pero lo que yo quiero es que todos participemos. Ok, ya llevo 14, me faltan 5. Ok. Ok. Ok, en lo que los demás se conectan, voy a mover. Cuando yo muevo mi slide, pues, también en su Nearpod se mueve. Entonces, aunque usted me escuche, usted puede seguir la presentación en Nearpod, ¿ok? No necesariamente en Zoom, a no ser que yo se lo indique, ¿ok? So, as you can see, si yo cambio la diapositiva, también usted la puede ver en su sesión. Ok, vaya, ya tengo 17, me faltan 2. Si tienen todavía problemas, me avisan. Alright, these are the learning objectives. Jenny Gloribel, can you help me, please? Yes. Can you read the objectives, please? Me lee los objetivos. Trate de leerlos, please. To of preposition mm-hmm. in order describe the location of different objects. Okay. To share information, I put the location of other people's objects. Okay, very good. Thank you, Jenny. To use prepositions in order to describe the location of different objects. To share information about the location of other people's objects. Hoy vamos a hacer como un repaso de esas mismas secciones. Ok, vaya, me falta una persona, creo yo, para conectarse. Me avisa si esa persona no lo pudo hacer. Ok, no sé si siempre Roxana pudo conectarse. Bueno, 2 personas me faltan. Ok, si hay alguien que se ha intentado conectar,
Sí, ya me conecté. Ah, vaya, ok. No sé quién acaba de ingresar, pero en el chat hay un link que usted puede abrir y conectarse a la presentación que yo estoy presentando ahorita para que todos participemos. Ok. Ok, Abigail es la que me falta. No le conecta. No, igual me manda el correo y me dice que la contraseña y si tengo que pagar, eso me sale. No, si no se paga. No tiene por qué salirle eso. Y probó con el código. Ajá, lo estoy intentando también en Telcel y no, nada. Ajá. Ok. Súper raro porque no tendría que salirle nada de eso. Bueno, entonces si no nos funciona, vamos a intentar terminar dentro de la sesión, porque lo que quería es que participáramos en el jueguito que agregué acá. Pero si no, solo siga mi pantalla y trate de hacerlo, ¿ok? Vaya. We are going to start with a game, ¿ok? Yo creo que la mayoría ya estamos conectados. Tengo 19, pero tienen que seguir la pantalla de Nearpod, no mi pantalla. Váyanse a Nearpod, aunque se salgan de Zoom en su celular, siempre me van a escuchar. No se preocupen que no se van a desconectar, ¿ok? Váyanse a su pantalla donde tienen la sesión abierta de Nearpod. Y ahí ustedes pueden elegir un avatar y darle Start. Y a mí me va a aparecer en mi pantalla, ¿ok? Si no lo hacen, no van a poder jugar. Ok, thank you, Jenny, Wendy, Silvia, Abigail, Helen, Roxana, Emma, ok, very good. En el caso de los que creo que dos no se han podido conectar, siga mi pantalla y usted puede ir contestando la pregunta y anotar, digamos, la preposición que le va a aparecer, ok, según la foto. Ok, América, very good. Tengo 12 players. I have 12 players. Me faltan 8. Tienen que elegir su avatar. Ok, ya pudo, Abigail. Ok, good. Ok. I have 13, 14. Me faltan 6. Que escojan su avatar. You have to choose your avatar. Ok. Si no le dan start, cuando ustedes escojan su avatar, tienen que darle start para que me aparezca a mí en el juego. Si no, no va a poder jugar. 15, very good. 16, me faltan 4. Ok. 4. Tiene que darle start en su pantalla. Siga su pantalla. No mire mi... Yo la estoy compartiendo porque estoy grabando la sesión. But you have to... Follow your screen. 17, 18, me faltan 2. Tiene que darle start. Tiene que darle start. 18, vaya, para los que creo que se acaban de conectar algunos, pueden ingresar con el link y el código que yo he compartido en el chat. Ok, me faltan 2. I don't want to start hasta que hayan 20 jugadores. Tienen que darle start. Choose your avatar. Escoja su avatar y le da start. Si no, no va a poder participar del juego. Ok, le voy a dar start. Y si no puedo por alguna razón, siga mi pantalla para que pueda ver la pregunta. And try to answer. Para los que están en el juego, you have to select the preposition. Les va a aparecer una oración con un dibujito y usted tiene que seleccionar la preposición correcta. All right? You have to select the correct preposition. So I'm going to start. You have 15 seconds. 15 segundos para cada pregunta.
Very good, René. Excellent. Okay, now you can see the podium. René, Emma, Jenny, congratulations, and congratulations everybody. Okay, you did an excellent job. Okay, excellent. Excellent. Okay, now, creo que no todos pudieron, ¿verdad? Tengo, I have 22 students, o creo que sí. Okay, good. Okay, now, se pueden quedar en mi sesión de Zoom, en la pantalla que estoy compartiendo, pero no hay, si ustedes se regresan a Zoom, no les va a cerrar la sesión. Don't worry, okay? Because we are going to write sentences right now, okay? Now, based on the picture that you see, you are going to tell me some sentences to locate, para ubicar los objetos que ven en la foto, okay? And you can use on again, in, behind, near, between, in front of, etc. All right? Okay? Now, I'm going to give you 3 to 5 minutes, okay? Vamos a usar el cuadernito ahorita, okay? Usted va a hacerme una oración, and I'm going to use the annotator, okay? Por cada preposición que vea. Por ejemplo, aquí donde dice on. Ok, aquí donde dice on. Ok, I can write. The doll is on the bed. Yes or no? Yes or no? Yes. Yes, right? Otra que puedo ver. This one, this is a new one. Above es sobre, pero sin tocar la superficie, es como sobre o arriba de. Okay, another example could be, in this case, using above, the shelf is above the desk. Yes or no? No. Yes. Yes, it's above the desk. Está sobre o arriba de. Okay. So I'm going to give you 3 to 5 minutes to write sentences, pero solo con las preposiciones que yo les he marcado acá y con los objetos que están atrás de la preposición, behind the preposition. All right? Write them in your notebooks, escríbanlas y luego las vamos a revisar juntos. Okay? Go ahead. Okay.
Miss. Yes. ¿Qué es lo que está dentro de la canasta? Ah, no, ya lo entendí. No, gracias. Miss, el objeto que está detrás de la palabra near o near. Near. I guess they are pencils. Pencils. Pencils, ajá. Okay. Uh-huh. Okay, thank you. You're welcome. Miss, how do you say canasta? Basket. Basket. Yeah. Like basketball? Okay, thank you. Uh-huh, basket. Teacher, how do you say tijer in English? Excuse me? How do you say tijera in English? Scissors. 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 I am writing it in the chat. Very good. Ya veo que están usando las preguntas en inglés. I like it. Excellent. How do you say patineta in English? Skateboard. Okay. Thank you. Skateboard. Okay. Okay, are you ready to check? Okay, let's check. Teacher, what is the object in the preposition in? In. I would say garbage or paper. Creo que es paper. O puede ser garbage. Basura. Okay, or you can say paper. One more minute.
Okay, let's check. In front of, one volunteer, please, to read the sentence. Okay. The teddy bear is in front of the windows. Who read the sentence? ¿Quién la leyó? Jenny Antonio. Yes. Okay, once again, the teddy bear. Okay. The teddy bear is in front of the windows. Okay. Very good. Thank you. Okay. How about the preposition on? One volunteer? I am teacher. Who? The computer. No, go ahead. No, Raquel. No. It's Rachel, right? Yes. Go ahead. The computer is on the desk. It's on the desk. Excellent. Now, the preposition in. One volunteer, please. The garbage is in the trash can. Okay, is in the trash can, okay? Or, alguien me preguntó, basket. You can say that. The garbage is in the basket. Okay, next. The preposition behind. Me, teacher, Kevin. Thank you, Kevin. The ball is behind the skateboard. The ball is behind the skateboard. Excellent. Uh-huh. Okay. Near. One volunteer, please. The pencil is near of the scissor. Okay. Who said this? Dígame quién, dígame el nombre. José Rodríguez, José Tilio Rodríguez. Thank you, José. Okay. Ay. The pencil. Is it one or two? Creo que son dos, ¿verdad? ¿Cuántos ven ahí ustedes? The pencil. Three pencils. Of the scissors. Near the scissors. Okay, very good. Now, esta es una nueva, no la vimos el jueves, pero también, it's a preposition. You can say near, cerca de. Near the scissors. Son dos, dice, va. Ajá, yes. Excellent. Son dos, entonces sería arbitrary. Uh-huh, the pencils are very good. Now, between, one volunteer? Me. Who me? Emma. Emma, thank you, Emma. Go ahead. The books bag is between the chair and the bed. Okay, the book bag is between uh-huh. the chair and uh-huh. the bed. And the bell. Excellent. Very good. Very good. Or if you brought backpack, puede ser también book bag, solo bag, backpack. Excellent. Okay. Very good. Very good. I can see that you did your homework. Acuérdense que el link que les envié el jueves era práctica nada más. Okay. But I can see that you have practiced. Okay. Questions about this activity? Questions? No. No. Miss Juan, teacher. Excuse me? Emma? Miss Juan, la preposición above, o no sé cómo se pronuncia. Above. Ajá. The meaning. Sí. Es sobre, pero no sobre cuando está como en la superficie, sino que es como arriba. No toca la superficie, sino que está arriba de algo. ¿Ok? Okay. Si usted se fija, the shelf is above the desk. O sea, está arriba, pero no toca el escritorio. Entonces, eso es above. Okay. Any other question? Okay. If you have questions about the vocabulary, you can ask me, porque vamos a usar la foto en otro ejercicio más adelante. So, do you have questions about the vocabulary here? I have a question, teacher. Go ahead, José. Ah, es que hace rato le hablaba, pero creo no me escuchaba. Ahora sí, ¿verdad? Sí, hoy sí. Ajá. Okay.
Y si todo está o varios objetos están en el piso, se usa on. Ajá, sí, yes, porque ahí sí toca, sí. Sí toca el suelo, entonces es on. Uh-huh. Okay, thank you. You're welcome. Any other question? Uh-huh. Only that. Okay, vamos a cambiar de actividad. Esta foto la vamos a usar en otro ejercicio más adelante. It's a speaking. Por eso les decía que si tenían alguna pregunta sobre vocabulario, that you can ask me. All right, but if you don't have questions, it's okay. Okay, asumo que estamos bien con el vocabulario. Okay, no, let's. One more question. Okay, very good. Remember that this is a review. Okay, this is a review, and okay, of prepositions. But este ejercicio se lo voy a enviar por WhatsApp. Okay, para que ustedes lo tengan. Pero en la sesión de Nearpod, si ustedes se van a Nearpod, ahí les aparece. Solo le dan clic o lo tocan y ya les abre el ejercicio. But you can follow my screen right now. La sesión de Nearpod solo era para probar si nos funcionaba y poder hacer los jueguitos, así como lo hicimos. Okay, now I am going to play the audio. It's a listening activity, okay? Listening es casi no hemos hecho en la clase, but it's a listening activity. And you have to tell me, okay? You have to tell me the preposition and then the correct picture. Vamos a hacer un ejemplo, okay? Porque dice listen and choose, okay? Listen. No lo haga desde su sesión de Nearpod. Vamos a hacerlo aquí juntos, all right? Listen to, vamos, le voy a compartir el audio. Okay, listen to the audio. The dog is next to the house. Voy a subir el volumen. Okay. The dog is next to the house. Okay, what is the preposition that she mentioned? Ella dijo una oración. Next to. Okay, the dog is next to the house. ¿Cuál sería? One, two, three, or four? Four. Four. All right. Very good. Now, the next one. The dog is in the house. In the house. In the house. The first one. The first one? One, two, three. The first one. In, all right? Listen. The dog is under the house. On. Listen again. The dog is under the house. The dog is under the house. Two. What is the preposition? Under. Listen. Dog is under the house. Under. Entonces, one, two, three, or four? Three. Yes, José. Es que como nosotros decimos, está on de fulano. Okay, no. Entonces todos nos fuimos con on. Ajá, Andre. Okay, Andre. Next. Dog is over the house. Listen. The dog is over the house. Lo dice rápido, pero ahí está. The dog is over the house. Otra vez. Okay, se lo voy a decir porque se está bien rápido. The dog is over the house. Tres. Number three. Very good. Okay. The dog is between the houses. Picture the dog two. Is between the houses. Between. The dog is behind the house. Behind. The dog is behind the house. Four. Excellent. Four. The dog is on the house. On. The dog is on the house. Two. Excellent. Mm-hmm. The dog is in front of the house. In front. The dog is in front of the house. First.
first. Excellent. Okay, let's finish and let's see. Okay, in this case, that's what you had, right? Email my answers or check the answers. But in this case, let's only check. Vamos solo a revisar. Okay, let's see. So we got 10 of 10. Okay, excellent, excellent. Les voy a mandar un ejercicio parecido para que ustedes practiquen, okay, pero con otro animalito, okay. I guess it's a mouse, pero se los voy a mandar después de la clase en lo que están trabajando otras cositas ustedes. Okay, easy, right? Yes. Yes, because you need to practice your listening. Yes, your listening is important, okay? Now, let's move to the speaking practice. Remember, this class is review prepositions. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a trabajar la foto? Okay, so now, let's use the picture. Okay, I'm going to put you in groups, in breakout rooms, okay? And you have to ask and answer questions. ¿Quién se acuerda cuál es la pregunta que debemos hacer para preguntar la ubicación? Where? Ajá. Can somebody... Where are. Okay, can somebody help me to... ask a question. Alguien que me diga... Where are the pencil? Where? Where is the pencil? Okay, in this case, how many pencils? How many pencils? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos lápices hay? Three. So, it's plural, right? So, where are the pencils? Okay, where are the pencils? Remember, singular, where is, and plural, where are. Okay, you have to be careful. So, where are the pencils? And the answer, where are the pencils? Where they... There, aha. They are on the floor. On the floor, okay. Pero podemos decir otra referencia. I know they are on the floor. Next. But on the floor we have more things. ¿Qué otra ubicación le puedo dar a los lápices? Next. Near. To the la patineta, ¿cómo se dice? Next to the skateboard. Skateboard. Ajá, very good. Another location. Y ahí podemos decir varias cosas de los They're near the scissors. They're near the scissors. Ajá. What else? Usando otra preposición. Ajá. They are in front of the ruler. They're in front of the ruler. Ajá. There also are in between the skateboard and the scissors. Yes or no? Yes. Ajá. So as you can see. As you can see, say, give different locations using the same object, okay? And that is the objective, que ustedes me puedan ubicar el mismo objeto usando diferentes preposiciones. Okay, they are, I said between, right? The skateboard, yes or no? Yes. And then scissors. Scissors. Y así podemos hacer con cualquier objeto. Okay, but here we are talking about the pencil. If it is singular, remember that the question is, where is the, I don't know. Give me an example. Where is teddy bear? Where is the chair? Uh-huh. Where is the chair? Okay, I can say that. Where is the chair? Y así usted me da la ubicación. I can say the chair is in front of the desk, right? Next to the backpack, between the beds. If you can see. The roller. Behind. The ruler. Behind the ruler. Behind the ruler, right? Y así, different locations, okay, with the same object, all right? Now, I'm going to put you in groups. Lo voy a poner en breakout rooms. Esta imagen la pueden ver desde Nearpod. Así que cuando yo los ponga en breakout rooms, pueden, ustedes tienen acceso a la foto. All right? Y uno del grupo puede compartir para que todos lo vean. All right? I'm gonna give you 10 minutes. Okay? 10 minutos. Entonces, eso me van a hacer, pero no escrito, porque ya hicimos oraciones. It's a speaking. Ok, ustedes coja un objeto de la foto y le pregunta a su equipo. For example, where is the doll? No importa que sea de los objetos que ya vimos. Y alguien de su equipo debe de ubicar ese objeto.
where is the clock, for example, where is the lamp, where is the piggy bank, la alcancía que está por ahí, where is the camera, y a su grupo tiene que ubicarlo y decirlo, tiene que estar speaking. Si usted quiere ir escribiendo, lo puede hacer, pero el ejercicio es de speaking, para que vayamos soltando ya esa práctica. All right? Is it clear? Right. Yes, it's clear. Okay. Okay, vamos a hacer grupos de dos, groups of three, parejas. And groups of two. Yeah, groups of two and three, because of the number. Vamos a tener grupos de tres y de dos. All right? But I want everybody to participate. Tomen turnos en irse preguntando para que no hable el mismo. Y tomen turnos para irse respondiendo. Okay? Now, okay. Join the rooms, please. Okay. Acuérdense que tienen acceso a la imagen de the Nearpod para que puedan ver la imagen. Okay? Teacher, tengo una pregunta. Yes. Yes. Yo le di cancelar por... Yo le di cancelar por error. A la invitación. Ah, vale, permíteme. Invitación. Víctor Soto, right? Sí. Vaya, le voy a mandar a otro grupo y le da aceptar. Go ahead. Alicia, José Atilio, Juan, please join the rooms. Tienen que unirse. Si no ven la invitación en los tres puntitos, les tiene que aparecer la invitación. Alicia, José Atilio, Juan. Vamos a ver, voy a hacer un cambio aquí. Alicia, no, yo creo que Alicia no se puede conectar, entonces voy a mandar. Juan, right? Vamos a ver, Juan. Okay, Juan, hoy sí. How do the doll, what is the doll? The doll. Ajá. La muñeca. The doll is on the bed. Ajá. Yes. La otra. Yeah. Me tocaría a mí decir algo. Vaya, pero yo unas repetidas les voy a decir porque si no me puedo yo así los nombres. Okay. Where is computer? ¿Cómo sería ahí? Where is computer? Computer. Solo así. Computer. Ajá. Where is the computer? Where is the computer? The computer is on the desk. Yes. Desk es escritorio. Desk. The computer is
next the last question me or yeah you Maria René, where is the bear? The teddy bear is in front of the window. Oh, okay. No solo eso. Yeah, only that. Very well. Okay. Quiere, vamos como en rueda. René le pregunta a Ovidio, Ovidio a mí, así, si parece, les parece, para no estar ahí quien va. Yeah. That's good. Where is the balloon? What? Where is the balloon? Ah, okay. The balloon is in front of the bicycle. Yeah, that's correct. Que no es. Balloon is globo. Ball is. It's ball. Pelota. Yeah. My bad. Well. Where is the lamp? The lamp is on the desk. Yes. Where is the desk? The desk is, the desk is behind of the chair. Piggy bank. Oh. Or money box. Money box. Okay. And what else? Where is the brush? It's Silvia, next to the scissors. And what else? Where is the backpack? It's in front of the desk. Between the chair. The what? The bed. The chair. Between the chair and the bed. Okay, between the chair and the bed. If you want to ask, just go ahead. La bit bank about the blackboard. Oh, the desk. Ahora la otra. Where is the bed? Where is the bed? The bed is behind the bicycle or bike. Behind. Where is the mouse? The mouse is on the desk. Here, cerca. Here, the computer. ¿Es pregunta o respuesta? No, o sea, me preguntas dónde está el mouse. Sí, sí. Ay, yo le digo que está en el escritorio o... On the table. What? The computer is on the table. The table. Yes. Encima de la mesa. Ajá.
¿Qué sería? Sí, sobre la mesa. Sobre la mesa. Quiero ver, le voy a preguntar yo entonces ahora. Where is the bear? El osito, bear. Is big next to, ¿cómo dice la ventana? Window. ¿Cómo me dijo el osito que se decía? Pregúnteme la otra vez mejor. ¿Fuera de qué? Where is the bear? Bear creo que se pronuncia. Teddy bear. Ah, teddy bear. Teddy bear. Teddy bear. Is teddy bear in front of. Adiós. Ah, ya volvimos. Bye. No, todavía no. No, creo que solo se metió. Espérenme. Voy a anotar esa. Solo vengo a... Ya nos estaba sacando. Can we try to speak to Victor? Yes. Victor quiere ser la víctima. Okay, quiero ver. Where is the backpack? It's for who? For Victor. For Victor. Alicia, ¿qué le pasó? Está en mudo. Es que vi que está. Open your microphone, please. Open your microphone. Alicia, vi que estaba como que se le había trabado la sesión. No, tiene el micrófono cerrado, Alicia. You have to open. Tiene que abrir el micrófono. Sí, yo le quizá por eso no me escuchaba nada. No, no, yo pensé que se había como quedado que la sí, se me sí, no, pues no podía entrar. No, no. Well, I'm sorry, you missed the practice, pero vamos aquí a ver ahorita. Okay, 1 minute. Bien. Queda 1 minuto. Let's have volunteers to ask some questions. Uno va a preguntar y el otro responde. Okay, and con eso y con eso terminamos. Volunteers? Me, teacher. Thank you. Me, teacher. Kevin and Adriana. Okay, Kevin, you ask the question and Adriana answer the question. Please. Kevin? Okay. Adriana, where is the printer? The picture, not the qué? The printer. The printer. Vamos a hacer una flechita. Ah. Ya lo vio. Ajá. The printer. Ajá. The printer is about. No. The printer is in of the desk. Is in the desk? In the desk? Or on? No, off. On the desk. Off. On the desk. Remember the difference. On es sobre, e in es dentro. All right? Very good. Now, two more volunteers, please. Raise your hand. Vamos a ver. Me faltan solo dos voluntarios.
¿No? Jenny Gloribel, and? Uh-huh. And José Chávez. Okay, Jenny, ask the question to José, please. Where is the bag? The bag. The bag. Okay. The bag is in front of the desk. Or... In front of the desk. See, yes. In front of the desk. Yes. Very good. Okay, guys. Or next to the bed. Excuse me. How... Next to the bed. Uh-huh. Question. Yes. Question. How do you say almohada? Pillow. 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 Uh-huh. Pillow. Gracias. Okay, you're welcome. Thank you. Well, guys, it's time to go porque necesito, ya me están esperando los del grupo de las 9. You're doing a great job. Vamos bien. Siempre que ustedes vayan adelantando y acá vengamos a reforzar, ya ven que no les cuesta. But remember, if you have questions, ask questions, okay? Ya sea de la plataforma o de algún contenido, siempre pregunten, okay? So have a nice okay. rest of the day. Good night and good see you night. Tomorrow. Good night, teacher. Thank you. Bye. See you tomorrow, everyone. Bye.